Bingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Bingo. Bingo, bingo, bingo. Mira, ¿viste las fotos de Cilita y Nicolás en Brasil? Emperifolladísimos, ¿verdad? Elegantísimos, chicos. Irreconocible la parejita presidencial con sus pintas capitalistas. Y no esa indumentaria comunista que se ponen para los mítines locales o para darse una vueltica por nuestro país. Te digo de verdad, Mingo, me impresionaron, mijito. Antes del viaje deben haber ido a un spa, porque no se veían cansados, ni esqueléticos, ni raquíticos, ni ojerosos, como los viejitos que salieron a protestar ayer. No, mi amor querido. Esos aparecieron en Brasil luciendo el esplendor de sus kilos extras y su buena alimentación, dentro de esos trajes hechos a la medida y no precisamente con poliéster o rayón, mínimo confeccionados con lana, seda o puro algodón, mi amor. Mira, Mingo, definitivamente, los acicalaron para el viaje, chico. Algún asesor de imagen debe haberles dicho que, bueno, para mejorarles la reputación y ver si empiezan a encajar entre los mandatarios de otros países que no los quieren ver ni en pintura, bueno, a lo mejor les recomendaron que tenían que dejar esa ropita verde oliva que se pone Nicolás y el monito deportivo que se encasqueta Silvia, porque, chicos, aparecieron recién peluqueados, segurito que hasta perfumados, y no precisamente Jean-Marie Farina. Rozagantes, mijitos, salieron de ese avión como si fueran unos monarcas. Que tú sabes que los monarcas no andan jamás desaliñados. Ellos llegaron como a su luna de miel en Río de Janeiro. Pura caipiriña, mi amor. A diferencia de los viejitos que estuvieron ayer protestando en Caracas y en todo el país, ¿vale? Con lo que cuesta ese viajecito, más la comitiva que los acompaña, más los viáticos de todo el séquito, más el outfit presidencial, más los gastos de representación, más el efectivo ilimitado para comprar souvenirs. Bueno, Mingo, suma. Eso no nos está costando dos lochos. Esos son miles y miles de dólares. ¿A cuántos abuelitos beneficiaríamos con ese gasto innecesario de la pareja real de Miraflores? ¿Ah? Ay, mis pobres viejitos, qué dolor me dan cuando los veo así de flaquitos, intentando que alguien le pare a sus peticiones. Chicos, es que no puedo entender ese nivel de indolencia. No les paran, Mingo. No les aumentan nada, Mingo. Los están exterminando de a poquito, mientras Cilia y Nicolás se van de paseo a Brasil con nuestros reales. ¿Lo has visto? No hay derecho, chico. Es más, vale, cuando vi la pinta de Cilita, pensé que solo con las dos chaqueticas que lució en las primeras de cambio en Brasil, más la blusita color champán que tenía puesta en la foto oficial con Lula y su mujer. Escríbelo, Mingo, escríbelo. El monto de ese outfit cubría unas cuantas cajas de los Artán y un mercado completico para al menos 10 jubilados de los que salieron ayer a manifestar, chicos. Y la cartera, Mingo, ¿de qué marca y cuánto nos habrá costado esa cartera de Cilita? ¿Ah? Cartera que, por cierto, no soltó desde que se bajó de ese avión, Mingo. Es que ni siquiera se la entregó a la asistente en el momento de la foto oficial con Lula y la mujer de Lula. ¿Qué tendrá Cilita en esa cartera que la llevó para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo? Segurito, alguna protección esotérica. De esas en las que ellos creen, Mingo. Ah, pues, apostamos. Vamos, apostamos, Mingo. Esos tienen pinta de que creen en esas macumbas. Además, ¿quién les asegura a ellos que ese piloto de Conviasa que está tripulando ese avión sancionado está clarito en las coordenadas que debe evitar para no terminar volando por unos cielos en los que podría actuar sin ningún problema la DAA? ¿Mm? No No te creas, no te creas. Cilita y Nicolás habrán aparecido muy confiados y seguros. Apenas se abrió la puerta del avión. Pero me gustaría creer que en algún momento de esa travesía el culillo los invadió parejo, pensando que podían pasarle, que les podía pasar lo mismo a la tripulación de Emtrasur que se quedó detenida en Argentina. Que no se te olvide, Mingo. Cambio y fuera.